hablar del pre-shampoo para el cabello. El shampoo daña de por sí el cabello. Cualquier shampoo suele opacar y maltratar un poco las puntas. Evitar que eso pase, hay que usar un pre-shampoo. Yo lo hago con este, que es un control anti-frizz. Es un acondicionador, pero también podemos hacerlo con una mascarilla o también con aceites. Ejemplo, aceite de argán, aceite de coco, lo que sea. Yo tengo este. De aceite utilizo este, que es el de L'Oréal, el Elvive, que es tratamiento de nutrición. Este tiene 6 óleos de flores preciosas y es un golazo. La verdad que este me funciona muchísimo, es divino. Miren por donde lo tengo ya, lo uso un montón, me encanta. Y de mascarillas estoy usando esta, que es de Botánica. Ahí se ve. Que es una mascarilla capilar con aceite de coco y argán. Esto también me funciona mucho para hacer pre-shampoo. Este repara, hidrata y este tiene aditivos naturales porque es un producto natural y vegano. El acondicionador estoy usando el Plus Belle Esencia, que es el anti-frizz. Es para cabello sin brillo y con frizz, precisamente acá yo. Y no tiene parabenos. Eso es lo que está bueno de Plus Belle, que no tiene ningún tipo de parabenos ni nada. Y es apto low poo, creo que se llama, low poo. O les voy a dejar acá el nombre. Es las chicas que usan rulo suelen usar mucho esto para hacer un tratamiento que se hacen ellas para recuperar el cabello. Y la verdad que este está yendo súper bien. Es recomendable usarlo al menos una vez por semana. La verdad que es un camino de ida porque ayuda a que el cabello esté hidratado. Miren el brillo que tengo yo. Si bien mi cabello no es el mejor, la verdad que me está sirviendo bastante. Bueno, como les decía, el pre-shampoo es una barrera que crea el acondicionador, el aceite o la mascarilla en el cabello. Hace como una barrera que evita que el shampoo maltrate y reseque el cabello, humectando el mismo. El cabello no tiene que absorber agua y eso es lo que evita que absorba, ¿sí? Porque si nuestro cabello absorbe agua, se vuelve débil y se quiebra cuando lo peinamos. Tratemos de que absorba lo mínimo posible. Les cuento cómo se hace un pre-shampoo. Primero, agarramos el acondicionador del que ustedes necesiten. En este caso yo estoy usando, como ya les dije, el control de frizz, pero también hay otras opciones. En este caso este es fuerza reparadora para cabellos dañados y este es una restauración para cabellos opacos o quebradizos. Cualquiera, este no es una propaganda de Plus Belle, sí, nada, mentira, no es una propaganda para Plus Belle. La propaganda sería la de Instagram, acá no, pero sí los estoy usando, la verdad que me está encantando. No sé si ustedes han usado en algún momento el de manzana y eso, pero yo sí, y a mí me re gusta, y también el de coco, y tengo un montón acá y estoy súper chocha. Pero bueno, eso no iba al caso. Hay que humedecer el cabello con un rociador o con las manos un poquito, solo muy poquito. Y luego de humedecer el cabello hay que agarrar un poquito de acondicionador y lo desparramamos por todo el pelo. Una vez que lo desparramemos por todo el pelo, lo dejamos actuar media hora, una hora. Y si ustedes lo quieren dejar que actúe de la noche, durante toda la noche, traten de humedecer lo menos posible el cabello, porque si nos dormimos con el cabello mojado, eso crea hongos o feo olor en el pelo, humedad y todo eso, y no lo queremos. Luego lavamos el cabello. En este caso voy a usar este, que es un largo saludable, que es el cabello para cabello largo y débil. Así que uso este o el de Garnier, que ustedes también conocen, que yo lo amo, la verdad. Uso ese o este, voy alternando, no uso el mismo shampoo porque mi cabello tiende a tener caspa por cualquier cosa, entonces trato de evitar eso. Y entonces voy alternando los shampoos. En este caso, el que era liso, el largo saludable de Plus Belle. Y luego de lavar, enjuago. Y si quiero, puedo aplicar de vuelta el acondicionador o una mascarilla para hidratar el pelo. Si ustedes usan mascarillas en vez de acondicionador, es lo mismo. Y nada, después tratamos de secar el cabello lo más que se pueda y con secador. Yo antes no era pro secador, pero ahora sí. Estoy usando protector térmico, así que bueno, eso también ayuda un montón. Sí o sí, traten de comprarse un protector térmico. Yo me compré uno de 3M, que es súper económico. Les voy a dejar la foto acá.
y la verdad que me está resultando un montón. Es antifrizz también, porque bueno, hay días de humedad, hoy está espantoso de humedad el día, así que eso ayuda a que mi pelo no quede así. ¿Se entienden que mi pelo sería así si no me hiciera todo lo que me hago en el cabello? Pero bueno, espero que les haya gustado. Cuéntenme si ustedes lo hacen o no sabían acaso de esto que ahora está revolucionando TikTok y todo eso. Está yo... En mi inicio de TikTok está todo el tiempo pre-shampoo. Entonces dije, bueno, tengo que probarlo y después hacer un video por acá por YouTube, que siempre es donde hablo de cabello. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.